Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal. Hoy les voy a traer una subasta sorpresa en el server de Flipar. Sí, una subasta sorpresa. Espero que les guste. Va a ser muy divertida, amigos. ¡Vamos, Sebas! ¡Te queremos! ¡Lo! Venga, vaya chicos, empezamos la subasta de hoy. A ver. Si falta alguien, ya irá llegando y ya se irán acoplando al tema. Ay, cómo le cuida el pajarito. Animales que hayan traído o que alguien quiera subastar. Yo reconozco el pajarito. ¡Toma! Tirando la mierda en la esquina. Es que en una esquina es mejor que en mi silla. Será puto barro. No, coge y se tiraron a la calle, que no las dejes, a la basura. No, te lo comes. Chicos, dejad de jugar con las mierdas. ¿Podemos empezar ya? Yo no creo que aquel hombre haya ido a tirar la mierda afuera. Por Dios. ¡Sentate ya, pendejo! Ya lo he tirado. ¡Venga, vamos a mí! Espera que no la dejaron en una esquina ahora también. Déjalo, hombre, déjalo. Pero espérate. El hombre tiene sus cosas, hombre. Un segundo. A ver, un segundo, chavales, que estaba hablando solo. No había apretado el botón. ¡Buena! ¡Aplauso! ¡Aplauso para mí! Empezamos bien. A ver, una cosa. ¿Haber traído algún animal vosotros? Empezamos siempre por lo que vosotros hayan traído. Algo sí, nosotros que, hemos traído. Algo que tengáis en vuestra base. Algo interesante. ¿Mini rese? Y una nutria. No, que los tenemos. Se te oye. Se te ha cortado. Se te oye muy mal, chaval. Tenemos cuatro rexes. ¡Grifo! Tenemos cuatro rexes para subastar. ¿Cuatro rexes? Pues venga, empezamos por el más pequeño. Así hasta llegar al tercera o cuarta generación mínimo. Ojo. ¿Nivel? 169, 172, 179 y 190. Joder, dejamos recién criado, ni un nivel se la subió. El de 190 para dejarlo, dejamos para final. Y empezamos por el primero. A ver, ¿a alguien le interesa un red? Ay, perdón, el tío este que se siente en su silla, tío. ¿Quién? El que está aquí. El gordito. Le pego un tiro. Este que no para de molestar, tío. ¿Le puedo pegar un tiro? Sí, por favor, pegáselo. El bicho, chaval. Pero ya te puede. Pero, muchacho. Ay, Dios mío. Venga. Amin, por favor, déjame que le pegue un tiro, por Dios. Si se mueve por aquí, le pegáis un tiro, ¿eh? Si no se comporta como una persona normal. Se mueve, recto. Oído. Ok, recibido. Mi madre, todos los cazadores que salieron. Vamos a ver. El rey, ¿alguien le interesa? O yo creo que a estas alturas todos tenemos que alguien quiere un rey. Una cosilla, Admin, creo que es mejor que empecemos por el golem, que la gente va a pujar más fuerte y ya después de lo que le sobra. Pero es que dejas dinero, que dinero, ¿eh? Es que el golem ya tiene dueño, no te rayes. El problema es eso, se suele dejar lo más caro para el final. Porque si se gastan el dinero primero en otras cosas, después le va a doler la barriga. Pero no aplique el truco. Pero es que se lo gasta. Y ahora, se lo gasta una cosilla. Es que ahora mismo, si pones los dinos más bajos y eso, o sea, lo menos importante, la gente no va a querer pujar porque van a querer guardarse dinero para goles. Entonces, al final, lo único que se va a comprar va a ser goles. La mayoría de la gente hace eso. Pues empezamos por el golem, por ejemplo. A mí me da igual, yo lo dejaba como pieza final. Ah, no, a mí me da igual, yo es mi opinión nada más, yo te lo comento y ya está. Ya, yo pienso lo mismo, Admin, pero ya como lo quieres hacer, de verdad. Bueno, pues vamos a empezar por el golem. A ver. Un golem, precio de salida.
800, 900 Glory Coin. Es un golem, ¿eh? Nivel 100, 2000. 120, mira, 3000. 2000. 2000, 3000. 4000, 4500, 6000, 7000, 8000, 7000, 8000, 9000, 9000, 8000, 9000, 8000, 9000, 8000, 9000, 8000, 9000, 8000, 9000, 8000, 9000, 8000, 9000, 8000, 9000, 8000, 9000, 8000, 9000, 8000, 9000, 8000, 9000, 8000, 9000, 8000, 9000, 8000, 9000, 8000, 9000, 8000, 9000, 8000, 9000, 8000, 9000, 8000, 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
¿Alguien da más? Una, dos y tres, ya está. ¿1500? Nadie dice nada. 1600 por la rata. 1800 por la rata. 2200. 2200 por la rata. 2500 por la rata. 3000 por la rata. 3500 para vosotros. 3500. ¿Alguien nada más? Jorge, la rata, su armadura. No la quiero. Que rueda. Nada. 3500 al final, ¿eh? 3500 al final, vale. 3600. Ah, pues mira, 3600. Amén, ya era nuestro, hombre, no era nuestro. No, yo no he dicho nada, yo no he cerrado la. Amén, lo ha hecho a propósito, te has pegado media hora, coño, ya era nuestro. No ha engordado el precio, 3700. Venga, 3700. ¿Alguien nada más? 4000. Mira, 4000. Si no hablan, ya está. 4000. 4000 por la rata. 4000 a la una. 4000 a las 2 y 4000 a las 3. ¿Cómo se llama la tribu vuestra? Bien. The Immortals. The Immortals, vale. A ver. Y ahora me queda el Ravager, el Ravager o perro de las cavernas o algo así. ¿Tiene sí, ese? El perro. El perro, vamos. Pues un perro Ravager de nivel 120. Un momento, Admi, ¿la rata no es lo mismo que el Ravager ese? No. Que pensaba que era el Ravager. No, la rata es otro. Ah, vale, pues entonces bien. La rata entonces, ¿qué es lo que es? La rata es una rata, grande, que tiene una armadura que caga gemas. Sí, y se mete por debajo de la tierra. Para Clash Royale. Y no sé qué historias más hace. Rueda, rueda. Sí, rueda como una pelota. Bueno, está bastante chula. Yo lo he utilizado en Aberration, pero yo qué sé. Pero yo nunca la he visto. Un animal. Tiene bastante piedra, así diciéndolo a alta vista. A ver. A ver, Ravager. Ravager, pues el perro de las cavernas de Aberration. Camina 2000. por encima de tirolinas y tal y cual. El precio 800 Gloricoin. 2000 por el Ravager. 3000. ¿Estás de coña? 3000. Venga, va, yo me retiro. 3300, Jorge. Bueno, nos vemos el año que viene. Un placer. 4000. 4000 por el perro. 4000 por el perro. Y a la 1, y a la 2, y a la 3. 4600. 4600. 4700. 4600. 5000. 7000. 7000. 7500. Os estáis pasando, ¿eh? 7500. A mí me gusta, de los bichos de Aberration es el más que me gusta. No es el más poderoso, pero está guapo las cosas que hace. Pues si se le marcan las costillas y parece que está muerto de hambre. Sí, la verdad que sí, parece Anubis. ¡Venga, 7500! El perro de los egipcios. 7500 a la una. 7600 a la una. 7600 a las dos. Y 7600 a las 3. Adjudicado un perro Ravager. Admin. Para nosotros, es para nosotros. 600 perros. A ver, decidme. Admin. Diga. Un colega de mi tribu y yo tenemos una función para todos estos. Vale. Pues ahora necesitamos
aire libre. Me retiro del, del estrado un segundo. Es un perro Ravager para la tribu. ¿Cómo es vuestra tribu, Jorge? Los independientes. ¿Cómo era? Es la nuestra. Es el Imperio. El Imperio. No, The Immortal. No, The Immortal. The Immortal también, vale. Han sido ellos los que se la han llevado. ¿Han bugueado, no, compañero? Es de lo Immortal, el perro lo han empujado a ellos. Ya, es de nosotros. A ver, tranqui. Quería pillar, vale. Quería pillar a Seba para porque está bugueado. ¡Gente! A ver, necesitamos. A ver. He dejado el estrado libre, a ver, ¿qué es lo que va a ver? Necesitamos que nos sigáis al aire libre, porque necesitamos un poco de espacio. A ver, pero al aire libre, vamos a ver. Tenemos que salir de la sala de evento. ¡Al estadio! Vale, vamos aquí afuera, en donde los portales, allá al lado. Que no al estadio. Jorge, que te veo. Que no, que le quiero pegar a Seba. A ver, seguidme. A ver, aquí. En este sitio que es verde y hay mucho espacio. Hacer una fila. Hacer una fila mirando hacia el pájaro blanco, ¿vale? Esto me huele a fusilamiento. Van a fusilar. No está cerrado, mi compañero. Por favor, despejen la pista. El primero que saque una pistola me lo cargo, ¿eh? Despejen la pista, por favor. Uy, mire cómo la esconde. A ver, vale. A ver. Por el nombre vais a intuir algo, ¿vale? Michael Jackson. Casi Cruz. Muy bueno. Está bien. Nadie lo quiere. Vale, ya está. Madre mía. Muy bonito, Ha sido perfección. Madre mía, esto es chocolate, ¿verdad? Ol. No era chocolate. Volvemos a la sala. ¿Va a haber algún combate o algo? Después va a haber salseo. ¿Sobre qué hora, más o menos? Para saber yo. Ahora, desde que termine la subasta. Hacemos un pequeño descanso para recoger los dinos y tal. Y volvemos al coliseo. Venga, volvemos a la sala de evento. Ahora va a haber un pequeño descanso. Qué pena, yo ahora que estoy bugueado y no puedo hacer nada. Pero espérate, ¿ustedes no querían subastar más dinos o algo? ¿O ya se acabó la historia? Sí, los reyes, pero como nadie ha comentado nada. Bueno, pues vamos al salón de eventos para dar el cierre. Si nadie tiene algo más. Y si no... Admin, tengo un problema. No. Tengo un problema, Admin. Dime. Admin. Dime. Te oigo. Los huevos no me caben los pantalones. Pues eso es un problema gordo, ¿eh? Eso es un problema gordo. Yo tengo que... Esto se soluciona ahora. Yo tengo 10 más. ¡Pelea! Trae para acá los huevos. El dentista de los huevos lo voy a meter puñetazo, ¿eh? A ver. ¡Quita eso! ¡Niño, que eso corta, niño! ¡Quita eso, no cortes! ¡Alejaos de mí! No te lo pienses. Dale. Te pego a ti. ¡Pega! ¡Estoy consciente, loco! ¡No! ¡Yo quiero! ¡Pega! ¡Estoy consciente! ¡Ey, mi madre! ¡Espera, porque se haya liado! ¡Mándame a tomar por culo! ¡Entonces! ¡Hombre, catarra! ¡Quitaros ahí! ¡Dejar espacio! ¡Todos a la sala de eventos! ¡Vamos a jugar fútbol! Volvemos a la sala de eventos para dar el cierre, chicos.
Y seguimos luego. Perfecto. Vamos, loco, no empieza ya lo de eso. ¿Pero qué empieza, Admin? ¿Qué vamos a hacer ahora? Un segundo, pero para Admin, ver si alguien... Eric. A ver. Tengo un pequeño ahora problema. Vamos al Coliseo, ¿verdad? Después, Jorge. Vamos primero a ver si alguien tiene algún dino más. Y si no, después vamos todos al Coliseo. A ver, voy a casa. Vale, y el perro es para los de Immortal, ¿verdad? Claro, se lo han llevado ellos, Jorge. Vale. Uy, hacían Glory Coins de ser nuestro, tío, casi. A ver, chicos, los dueños del golem, por favor. 25.000 glory. Aquí. Alejado, raza, no robéis. Me has dejado tieso, Eric. Espero que me invite a una cerveza o algo al menos. Oh, dinerito, como suena de bolsillo. A ver, Me he quedado ya con menos de 4 cifras. El asolador, a ver, ¿de quién es el asolador? El perrito nuestro, este. Nuestro. A ver. Pues son 7.600. Vale, venga. 7.600. Si no, te lo voy a llamar, chaval. Tiene el pecho de plomo. ¿Qué hace ahí? ¿Qué regalan? ¿Caramelo o algo allí? Como intenta peña. Y me falta. Tratos, tú. Y me falta liberar los animales. Sí, por supuesto. Los voy a ir liberando ya. Libero primero el gole. Ahí. El suicidio no es la solución, Seba. Apártense, anda, apártense de golem. casi te mata saltando de ahí, tú. Qué vale. Y ahora me queda la ratita. Nuestra también. Con un poco de colorete se pone guapa. Te lo pinta en un momentito, y yo. Este te lo pinto. ¿Dónde está? Este, en la azul, este te lo pinto. ¡Hostia, metal! Píntame esto. Déjame picarlo, anda. A ver, qué voy a No puedo llegar a la piedra. No puedo llegar. ¿Por qué nadie la reclama? Bueno, chicos, nos dirigimos a que me la llevo yo la rata. Nos dirigimos. Pero llama a la rata tú y hombre. Pero que alguien la reclame. A tu tú y cuatro. Que alguien lo reclame. ¿De quién es la rata? A mí, ¿de quién es la rata? A ver, la rata de Immortal. Apártense. ¿Me puedo hacer un Miley Cyrus en el golem? Ya deben tener 150 dinos y no puedo. Es que estamos liberando un dino, espérate. Ah, vale, y me tienen que dar 4.000 glory. Sí, puedes tener. Date la espalda. Que se suben todos y se dan a la fuga. Tú, Admin, voltea. Se están dando la fuga, eh. ¡Vamos, Coliseo, venga! ¡Admin! Ah, ¡venga! ¡Venga, vamos! ¡Ey! No me deja coger la pasta, ¿eh? Vais a tener que ponerla dentro de una cajita o algo. Porque, no sé. ¿No tiene una caja? No, vuelve, a ver. Dentro de... Hola, y intenta ponerlo otra vez. ¡Activadme el golem un momento! Reclámelas.
Espera, que me saco. Alguien le va a hacer problema. Me saco una caja. Un breaking ball aquí en medio. Pues eso ha sido todo, amigos. Espero que les haya gustado. Si les ha gustado, suscribirse al canal y denle al like. Si queréis más vídeos de este tipo, comentadlo en los comentarios. Y eso. Muchas gracias por ver mi canal. Y hasta otra, amigos. Muchas gracias.